Y hay que reconocer que desde un principio también se inició Cáritas allí cuando tenía vida la parroquia de San José en los locales en los que actualmente están, pero que luego se piensa pasar allí a San José para dar también como vida a esta comunidad y fuera de eso, pues aprovechar esos espacios que se tienen allí y que muchas veces por el trabajo o por las realidades de esta comunidad, pues están más bien como durante la semana vacíos, solos. Entonces, de alguna manera también favorecer los espacios que se tienen para estar en ellos de la mejor manera. Sí, como dijo el obispo, no es solo cuestión de aportaciones económicas, sino de gestionar también bien los recursos que se tienen. Deberíamos nombrar también al equipo saliente, que creo que estuvo durante 12 años entre nosotros o colaborando con la Iglesia a través de Cáritas, cuyo presidente fue Mariano Turmo. Estaban también María José Escartín, estaba Maruja Riazuelo, María José Sahún y Antonio Bistué. Y bueno, el equipo que, aparte de los que estáis aquí, de José Luis, de Julia y de Joaquín, pues está también Ana Oriente, Belén Checa, Francisco Jiménez y María Jesús Laporta. Bueno, por ejemplo, para José Luis, ¿qué supone para ti, como hemos dicho, llevas colaborando con la Iglesia en diversos ámbitos durante muchos años, ¿no? ¿Qué supone para ti ahora el emprender esta tarea desde Cáritas? Bueno, es una tarea más, es un compromiso, es un reto, como tú has dicho. El equipo anterior, hasta 12 años, ha hecho una labor inmensa, muy, muy grande, porque bueno, Cáritas, la labor de Cáritas es muy amplia. En mi caso, pues yo la afronto, es un compromiso más dentro de mi vivencia cristiana, es decir, está la oración, está la formación, pero también está la acción. Y Cáritas, yo pienso que es un buen campo de acción, de poner en práctica lo que nuestra fe cristiana nos exige. Y bueno, pues es un reto, es decir, es potenciar, apoyar lo que se está haciendo y bueno, y asumir los retos nuevos que vayan apareciendo en cuanto a lo que es la labor fundamental de Cáritas, de asistencia y de ayuda a cualquiera que lo necesite, de cualquier o sea, cualquiera significa, no hace excepciones por ideología o por religión, sino que Cáritas atiende a cualquiera que lo necesite. Entonces Muy ese es bien, sí. el reto que se plantea, que se me plantea a mí en este momento personalmente. Claro, lo mismo para Julia. Julia es religiosa y tiene ya su experiencia de servicio. Pero bueno, ¿qué supone también para ti el incorporarte al equipo de Cáritas? Para mí es una alegría, pero a la vez la palabra reto no puede más que salir. Es un reto por una parte eclesial, ¿no? Eso que ha dicho antes Joaquín, de que vamos a ser sinodales, vamos a intentar juntos trabajar. Es un reto de ser la imagen tierna de Dios en Barbastro, que tantas veces nos dice nuestro obispo don Ángel. Intentar ser de verdad ese rostro, esa imagen de la Iglesia que no tiene sentido si no se vuelca hacia las necesidades de los demás, pues es un reto muy fuerte que para nosotros se apoya en la labor, como ha dicho muy bien antes José Luis, en la labor de los que ya han estado trabajando. Sí que de alguna manera yo lo vivo desde la realidad de que Cáritas no somos nosotros. Cáritas es la Iglesia. Y aquí está representada en unos voluntarios, que hay mucha gente que lo está haciendo muy bien. Y está en unos profesionales. Y está representada en el equipo que de alguna manera vamos a intentar animar, motivar, velar para que de verdad haya un seguimiento de ese rostro de la Iglesia. Pero también está en toda la Iglesia de Barbastro. O sea, pienso que es muy importante que tanto la gente que pueda ayudar con donaciones, vale, bien, eso es muy importante, pero sobre todo que todos nos sintamos Iglesia y Cáritas, porque el rostro de bondad de Dios está en los cristianos, en las personas, en nuestras manos, en nuestro corazón. Ojalá seamos capaces de crecer en ternura y además de contagiarnos todos para que de verdad algún día puedan decir que nadie te pasa necesidad porque todos somos capaces de compartir. Sí, decía también Amparo Tier, que es la presidenta de Cáritas a nivel diocesano, que también supongo que estaría cuando se produjo el relevo, que bueno, que daba las gracias, como es lógico, al equipo que cesaba y que había puesto en marcha algunas iniciativas que habían colaborado muy bien con la Caritas diocesana, como el comercio justo, que gracias a las voluntarias se había extendido por toda la diócesis. Y bueno, no sé, estamos hablando de los retos que tenéis, no sé si tenéis alguna idea. O es un poco la continuidad de lo que se estaba haciendo o lo que se sigue haciendo desde Cáritas.
Sí, efectivamente, no es un reemplazo, no es un volver a empezar. Yo creo que en todos los servicios eclesiales lo bonito de esto es continuar con la labor que otras personas habían venido realizando. Y sobre todo que este año, y yo lo han apuntado varias veces en algunos encuentros, en algunas reuniones, cómo con toda esta situación de pandemia, los servicios de Cáritas, las solicitudes a Cáritas, pues tengo entendido que se han duplicado por todas las realidades que esta situación ha traído. Y con un agravante, que no son los mismos que siempre ha atendido Cáritas, sino que cada vez son rostros nuevos que están pasando por Cáritas para alguna solicitud, o de alimentos, de colaboración, aún también de formación. O sea que la demanda en cuanto a ese servicio que da la Iglesia, pero también no solamente como una responsabilidad cristiana, sino como una obligación cristiana, eso de amarse los unos a los otros se hace realidad con ese servicio de Cáritas. Por eso ese servicio, yo digo, se continúa en el tiempo. Las personas vamos pasando, pero las instituciones quedan. Los buenos recuerdos quedan. En este caso de Mariano, todo el equipo que han trabajado 12 años al servicio de algo tan dispendioso como es la atención a los demás. O sea, eso es una historia para contar y una historia donde seguramente muchos rostros sintieron esa alegría del cristiano, de encontrar allí el amor, de encontrar allí el servicio, de encontrar allí la acogida que nos ha dicho Amparo y vamos conociendo también poco a poco también Cáritas, porque somos también nuevos en este servicio, la acogida se convierte en una labor muy, muy importante, porque es lo primero, el primer rostro, lo primero que aquellos que solicitan un servicio pues se van a encontrar. Entonces son muchos los retos, son muchos los servicios, son muchas las cosas que pensamos continuar, que ya el equipo anterior muy bien lo han hecho y que nosotros como tal pensamos mantener en este tiempo de 4 años, quizá menos para algunos de nosotros, quizá más, porque no quiere decir que al pasar los 4 años entonces nos borramos totalmente de Cáritas, porque hay que mantener el tiempo también, se puede ser voluntario. Pero sí, son muchas cosas las que vienen ahorita y que nosotros también poco a poco nos vamos empapando de ello. Sí, bueno, me gustaría destacar la labor de voluntariado que muchas veces lo hemos hecho, ¿no? En Cáritas, que es fundamental. De hecho, los que estamos aquí, los que estáis aquí, voluntarios también, ¿no? Sí, ¿cómo se puede, como decías, Julia, acercar ese rostro de Dios o de la Iglesia a las personas necesitadas, ¿no? Desde Cáritas. Bueno, es una tarea difícil porque no se trata de hacer, o sea, el plasmar la imagen de la Iglesia, ternura de Dios, no es hacer marketing, es ser efectivos. Entonces, yo creo que en eso, siguiendo la línea de tal como se ha trabajado, tendremos que nosotros crecer en la atención a las necesidades y el conseguir que la persona que necesita algo, lo que sea, porque alimento, pero la crisis energética hoy en día es muy fuerte, pero también hay soledad, y, o sea, hay muchas problemáticas, hay dependencias. Primero, nosotros debemos crecer mucho en atención, en abrir los ojos y ver las necesidades, y segundo, intentar ser operativos. Intentar ser operativos, posiblemente creciendo en colaboración con otras instituciones que existen, que no podemos competir, tenemos que ayudarnos. Yo creo que sería una de las tareas importantes, unirnos en la zona de Barbastro, todos, Barbastro, Comarca, Servicios Sociales, Cáritas, para juntos, de verdad, atender, conseguir que la vida sea digna para todos. Diferente, pero digna para todos. Yo creo que eso es muy importante. Sí, y hay otra cosa que también quería matizar, y es, para ser equipo, unas personas, 7, que no nos conocíamos de nada, yo acabo de llegar casi a Barbastro, es muy importante generar unas relaciones. Llevamos prácticamente haciendo reuniones, planificando, conociéndonos, pues 2 meses, no sé si llega. Escaso, sí. Sí, yo los considero mis amigos. O sea, pienso que ya estamos compartiendo fe, que estamos compartiendo preocupación y que estamos juntos, pues, hablando mucho y hasta diciendo, oye, pues habíamos pensado esto, pero no, vamos a encauzarlo mejor. Yo creo que eso es muy importante también, demostrar con nuestros hechos y con efectividad, pero sin necesidad de grandes marketing,
que la Iglesia es así porque no puede ser de otra manera si es la Iglesia de Jesús. Claro, eso, bueno, es evidente que la comunión entre los hermanos está ahí siempre, ¿no? En todas las instituciones de la Iglesia. Pero bueno, también hablamos del voluntariado, que a lo mejor el voluntariado está muy bien y es muy importante, o lo más importante, pero también se requiere gente un poco más especializada, gente un poco más técnica para la hora de algunos aspectos que, como los de cursos de formación, en fin, algunos aspectos que tiene Cáritas, ¿no? Hombre, claro, sí, una cosa es que decir Cáritas, como hemos comentado, abarca muchos campos, desde la acogida de familias, drogodependencias, formación, refugiados. Entonces, claro, para que ese servicio que presta Cáritas sea un servicio de calidad y efectivo, pues claro, el voluntario tiene que tener una preparación mínima para poder atender con garantías esa labor. Es decir, la labor del voluntario siempre se agradece, siempre es buena, siempre hay tarea para un voluntario. Sí. Pasa que luego pues hay que buscar cada uno donde nos sentimos más a gusto, no más a gusto, y donde podemos ser más efectivos en ese trabajo de voluntario, que ese tiempo que dedicamos para ser voluntarios. Pues no sé si queréis destacar o añadir alguna cosa a lo que estamos hablando. Si os gustaría decir alguna cosita más. Yo querría nombrar, antes has hablado del comercio justo. Sí. Se va a celebrar en este mes el Día Internacional del Comercio Justo, y en Barbastro va a haber una exposición de Cáritas del 23 al 29 de mayo, uh-huh, en los locales que ha cedido el Ayuntamiento muy amablemente en los almacenes de San Pedro. Y ahí habrá, bueno, pues una exposición, unos paneles explicando un poco qué es esto del comercio justo. Habrá también un poco de venta, de exposición y venta de los productos que son de comercio justo, que habitualmente se pueden encontrar en la tienda de Cáritas del Camino de la Barca. No sé si... Sí, ¿alguna cosita más? No, sería eso, ese anuncio para el próximo 23 al 29 de mayo en los almacenes de San Pedro. Exposición, demostración y venta de productos de comercio justo. Pues nada más, daros por supuesto la enhorabuena por vuestro compromiso, ¿no? Y animaros a que las cosas pues funcionen o sigan funcionando, y felicitaros y daros las gracias, y nada, estamos a vuestra disposición aquí desde los medios, desde cerca de vosotros, para siempre que queráis contar con nosotros, pues os ayudaremos en lo que podamos. Pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy amables. Hasta luego. Al hablar de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María. Su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
Saludos a todos en este domingo, Día del Señor, 22 de mayo del 2022. Ven, nos presenta la palabra de Dios al evangelista San Juan en el capítulo 14. Jesús hace la promesa del Espíritu Santo a sus apóstoles y a todos sus discípulos también, de que el Espíritu Santo irá recordando las palabras y las obras de Jesús. Bien, el Espíritu Santo va a actuar en la inteligencia de los apóstoles y también en la memoria de los apóstoles. Recordar en la Biblia no es únicamente traer al presente hechos del pasado y narrar fechas o acontecimientos históricos que marcaron pues cierto impacto en nuestra sociedad. Bien, recordar es mucho más dinámico en la Biblia, es traer al presente esas consecuencias del pasado y relacionarlas con las que estamos viviendo actualmente. Eso pasa en el plano humano. Recordamos acontecimientos históricos, los relacionamos con el presente y buscamos un sentido para ver lo que está pasando actualmente. Bien, así hace el Espíritu Santo, nos hace recordar las palabras de Jesús y hace que de alguna forma le relacionemos con lo que estamos pasando. Supongamos que estamos pasando por momentos de tristeza o de amargura o nos va mal en algunas situaciones, pues Jesucristo había dicho hace tantos siglos que Él nos daría una paz que nadie nos la podría quitar. Y bien, eso es lo que hace el Espíritu Santo, actuar en nuestra memoria y también en nuestra inteligencia y traer esas palabras de Cristo a nuestra vida y de alguna forma sentirla, sentir esa paz y tratar de buscarle sentido a lo que hacemos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, por eso hay que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé la inteligencia y que nos dé esta luz de la fe que tanta falta hace hoy en día. No se puede vivir únicamente nuestros prejuicios, de nuestra manera de pensar. Hay que pedir de Dios esta inteligencia que nos da la fe y que nos hace mucho más humanos, mucho más creyentes y mucho mejor para nuestra sociedad. Así que os animo a que pidamos juntos a Dios el don del Espíritu Santo. Feliz domingo, feliz semana para todos. Jesús es nuestro buen pastor, nuestro abrazo, dulzura, amor, ternura. Jesús es nuestra fortaleza, es alguien que nos da seguridad, nuestra roca, refugio, alcázar, salvación, descanso. Jesús es nuestra fuente de agua pura, algo necesario para vivir, nuestro sol, nuestra luz, melodía, tranquilidad, armonía, brisa suave. Jesús es nuestro inmenso mar, nuestro auxilio y protección, nuestra dicha y consuelo, nuestro arco iris, nuestro pan de vida. Jesús lo es todo en la tierra y nuestro amor en el cielo. Despedimos nuestro programa. Gracias por vuestra compañía, que paséis una buena semana y un abrazo.